Buenos días, bienvenidos a NotiAlcaldes. Yo soy David Galicia y esta es la información. El gobernador de Durango, José Rosas Aizpuru, rindió su tercer informe de gobierno. El gobernador de Durango, José Rosas Aizpuru, destacó programas sociales a favor de grupos más vulnerables, infraestructura y apoyos en los 39 municipios al presentar su tercer informe de resultados ante la 68ª legislatura del Congreso del Estado. Destacó el fortalecimiento a los 39 municipios con proyectos de agua, drenaje, electrificación, mejoramiento de calles, caminos rurales, infraestructura educativa, de salud, obras en albergues y comedores comunitarios, además de la mejora del abasto de medicamentos y el aumento de infraestructura hospitalaria. Con una inversión de más de 1,000 millones de pesos, se realizaron 81,400 acciones de vivienda, tales como pies de casa, cuartos adicionales, baños ecológicos, piso firme y techo seguro, a fin de reducir la pobreza extrema. El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, fue sentenciado a 2 años, 9 meses de prisión luego de ser encontrado culpable del desvío de 13.800.000 pesos. La sala penal local lo encontró culpable del delito de peculado y uso indebido del ejercicio público dentro de la causa penal 065-2013 para estar vinculado en la compra de un tomógrafo con valor de 13.8 millones de pesos en 2008, mismo que nunca apareció en ningún hospital de la entidad. Reynoso Femat puede conmutar la sentencia en el pago de una multa de 8.9 millones de pesos. En mayo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la impugnación por parte de la defensa con relación al delito de peculado y con ello el exgobernador fue acusado del desvío de 13.8 millones de pesos. Unidades móviles del Gobierno de la Ciudad de México visitarán las 16 alcaldías para tramitar testamentos. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Regularización Territorial, reforzó desde este lunes 2 de septiembre la presencia de módulos de atención en las 16 alcaldías para que las personas tramiten su testamento. Además de la presencia en demarcaciones, la DGRT habilitará sus 9 módulos de atención para realizar dicho trámite y reforzará la atención en sus oficinas centrales ubicadas en Azafrán número 18 en la Alcaldía Cuauhtémoc. El consejero jurídico y de servicios legales, Héctor Villegas Sandoval, destacó la frecuencia de casos en los que a falta de un testamento se generan graves conflictos entre hermanos y nietos que afectan la unidad familiar. Cultura comunitaria impulsa el intercambio de conocimientos tradicionales entre las mujeres tlaxcaltecas. Cultura comunitaria arrancó en Tlaxcala el proyecto Cocineras de Tenancingo, laboratorio de saberes locales, innovación y cohesión social, con el fin de compartir y recuperar saberes tradicionales de la región y así fortalecer vínculos comunitarios a través de un intercambio de conocimientos intergeneracionales entre mujeres. Propone un ciclo de talleres de medicina alternativa, gastronómicos, de herbolaria y hortalizas endémicas de la región. También encuentros y asesorías con chefs profesionales, otro grupo de cocineras y portadoras de conocimientos ancestrales, y se llevan a cabo prácticas y procesos artísticos con el fin de dar atención a necesidades de autocuidado y el desarrollo humano integral de las participantes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de NotiAlcaldes. No olvides estar al tanto de las últimas actualizaciones en www.alcaldesdemexico.com. Yo soy David Galicia. Nos vemos mañana.